El Atomium, presidiendo la ciudad de Bruselas, es sin duda el símbolo de la capital de Bélgica y del centro político de la Unión Europea. El monumento, que representa una molécula de hierro aumentada millones de veces, está compuesto por 9 esferas de acero de 18 metros de diámetro, conectadas por enormes tubos. Realizado para la Exposición Universal de 1958, se ha convertido con el correr del tiempo en sinónimo de unión y de interdependencia entre los pueblos. En el siglo XIX, Bruselas renovó radicalmente su aspecto e inauguró su nuevo estatus de capital con la construcción de imponentes edificios. El centro histórico, de forma pentagonal, está delimitado por grandes bulevares. La parte alta comprende el parque y el Mont des Arts, con sus excelentes museos. En la parte baja se extiende el barrio de las Magols. Visitamos el Hotel de Ville, el Ayuntamiento de Bruselas, que es el principal monumento medieval de Bélgica y una gran obra de arte del gótico flamenco. Después de la Grand Plage, llegamos a la imponente Catedral de Saint-Michel, construida entre los siglos XIII y XV, que es sede de las ceremonias oficiales. El Palacio de Justicia, que destaca con su cúpula de 118 metros de alto, refleja con sus grandes dimensiones el poder y la riqueza de la nueva Bruselas del siglo XIX. Con el mismo espíritu se realizó el Arco de Triunfo, que recuerda el primer cincuentenario de la independencia del país. Desde el Palacio de Justicia recorremos la amplia Rue de la Régence, en la que se alza la iglesia de Notre-Dame-au-Sablon. Nos dirigimos luego hacia los museos de arte antiguo y moderno y la Place Royale. A los lados de la romántica Place du Petit Sablon se alinean 48 columnas decoradas con estatuas de bronce que representan las antiguas corporaciones de Bruselas. En la plaza se alza la iglesia de Notre-Dame de Victoire-sur-Sablon, elegante iglesia gótica de principios del siglo XV. Su interior de 5 naves está iluminado con bellísimas cristaleras modernas que filtran mágicamente la luz. Les Magols es el barrio más típico de la ciudad y conserva antiguas calles y pequeñas plazas animadas con pintorescos mercadillos. En la Place du Grand Sablon, centro de la artesanía, se celebra todos los fines de semana un famoso mercado, donde se pueden hacer valiosos hallazgos como muebles, lámparas y objetos Art Nouveau, postales y encajes de Flandes. La Rue de la Régence desemboca en la exquisita Place Royale, con la iglesia de Saint-Jacques, el decimonónico palacio de Carlos de Lorena y los edificios neoclásicos que albergan los museos de arte antiguo y moderno.
En la esquina de la Rue Ravenstein se alza uno de los magníficos edificios Art Nouveau que caracterizan Bruselas, el Old England, que hoy acoge el Museo de los Instrumentos Musicales. La red de metro tiene dos líneas, una de ellas con doble recorrido. Las estaciones fueron decoradas por grandes artistas belgas. Tomamos la línea 1 del metro en la estación central y después de dos estaciones intermedias bajamos en Melbeek. En la parte baja de la ciudad se encuentran los barrios medievales y renacentistas, que nos recuerdan la importancia comercial de la ciudad en los siglos XV y XVI, mientras que en la parte alta se concentran los edificios gubernamentales y el Palacio Real, construidos en los siglos XVIII y XIX. Por su parte, en el moderno barrio al este del centro histórico se concentran los edificios de la Unión Europea, en los que trabajan miles de funcionarios procedentes de toda Europa. Aquí se encuentran el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, sede del Gobierno de la Europa Unida. Bruselas, situada entre la Europa Latina y la Germánica, donde conviven ciudadanos de lenguas distintas, francesa y flamenca, era la candidata natural al papel de capital europea. La ciudad, sede de la OTAN y de muchas instituciones de la Unión Europea, es destino de un constante flujo de visitantes internacionales. Por ello se ha equipado con una excelente red hotelera, y poder hacer frente así a una clientela formada en gran parte por personalidades de la política y del mundo de los negocios. Estas imágenes primaverales contradicen el tópico de una Bélgica de cielo bajo y gris, tópico poéticamente transfigurado en las canciones de Jacques Brel, el cantautor belga de lengua francesa, famoso por canciones como Le plat pays qui est le mien y Ne me quitte pas. Tanto los artistas medievales y renacentistas de la antigua Flandes como los modernos creadores de murales tienen preferencia por los colores fuertes y las representaciones fantasiosas. Grandes dibujantes han ilustrado durante generaciones los libros de cómics, gloriosa tradición belga a la que está dedicado un museo. El Centre Belga de la Bande Dessinée se encuentra en el interior de un edificio Art Nouveau, obra de Víctor Horta, uno de los grandes arquitectos belgas del siglo XX. El mayor representante del arte del cómic belga es Hergé, padre de la saga de Tintín. También son de origen belga los Pitufos y el célebre antihéroe del western Lucky Luck. Después de visitar las galerías Saint-Hubert, recorremos la zona peatonal hasta la Grand Place. Llegamos luego al Palacio de la Bolsa y al Boulevard Anspach, que nos lleva a la Place de la Monnaie, donde se alza el Teatro de la Ópera. Thank you.
La zona peatonal de Bruselas ocupa gran parte del centro medieval y se extiende alrededor de la Grand Place. A dos pasos de la plaza se abren las Galeries Royales Saint-Hubert, amplios y luminosos pasajes comerciales cubiertos con una estructura acristalada. Se abrieron con gran éxito en 1846 y fueron copiadas a menudo a escala mucho mayor en otras ciudades europeas. La Galería de Milán es el ejemplo más conocido. L'Hôtel de Ville, el Ayuntamiento de Bruselas, preside la Grand Place con su campanario de 96 metros de alto, llamado Tour Inimitable por su belleza. El edificio cuenta con un exuberante conjunto de pináculos y estatuas que lo asemejan a un encaje de piedra. El palacio, originario del siglo XV, se reformó en gran parte, como el resto de la plaza, tras el bombardeo francés de 1695. En el interior se encuentran numerosas salas de representación fastuosamente decoradas. La Maison du Roi, en la Grand Place, es un precioso palacio tardogótico, decorado con un elegante campanario. En su interior se encuentra el Museo Cívico, que conserva antiguas esculturas de la ciudad y los llamados íconos de Saluzzo, bellísimos grupos de madera esculpida y dorada del siglo XVI que representan la vida de la Virgen y de San José. Esta estatua de guerrero es objeto de especiales atenciones por parte de las muchachas casaderas. Según la tradición, si la acarician de abajo a arriba, se casarán en un año. En la Grand Place tiene lugar diariamente el mercado de las flores, y los domingos por la mañana también se celebra aquí un concurrido mercado de pájaros. El primer jueves de julio, la plaza se transforma en el Teatro de l'Omégan, un fastuoso desfile histórico. Los edificios de la Grand Place pertenecen a épocas distintas, pero están inspirados en un único modelo que se sitúa entre el gótico y el renacentista y que funde la tradición flamenca con la italiana. Gran parte de las casas eran sedes de las distintas corporaciones medievales. Ornamentos dorados y esculturas recuerdan los antiguos oficios. Al atardecer, la plaza se envuelve en un halo de misterio. Los dorados brillan sugerentemente entre las agujas y frontones y esculturas reviven la fabulosa Edad de Oro de Bruselas, comprendida entre la Edad Media y el Renacimiento. Entre las distintas construcciones es especialmente interesante la Maison de Signe, que hoy alberga uno de los más exquisitos restaurantes de la capital. Ópera, danza y música clásica animan la vida nocturna de la ciudad, que ofrece también una amplia oferta de cabarets, discotecas y clubs de jazz. La Kermés Brueghel es un espectáculo insólito,
ya que se escenifican distintos momentos de la época renacentista, y entre bufones, saltimbanquis y músicos se puede disfrutar de una aventura gastronómica a la luz de las velas. El Palacio de la Bolsa es uno de los mayores testimonios de la opulencia arquitectónica del siglo XIX. En ese siglo, la ciudad volvió a conquistar su papel de ciudad del mundo, que se había ido ofuscando después de mediados del siglo XVI. La institución de la Bolsa es una invención belga, más concretamente flamenca. El término Bolsa deriva del nombre de una familia de brujas, los Van der Burse. Sin embargo, el primer edificio del mundo con funciones de bolsa se construyó en Amberes a principios del siglo XVI. En la Place de la Monnaie se alza el Teatro Real de la Ópera, que data del siglo XIX. También es llamado Casa de la Moneda, porque en sus alrededores se encontraba antes la Ceca Estatal. Inaugurado a fines del siglo XVIII, es uno de los más antiguos teatros de ópera que todavía están en funcionamiento. Fue precisamente en este teatro donde en 1830 estalló la revuelta que llevó a la independencia de Bélgica. En la estación Gare du Midi de la línea 2, tomamos el metro en dirección Simonie y bajamos después de 5 paradas intermedias en Arlois. En el barrio de Le Magol, a la sombra del Palacio de Justicia, se celebra todos los días un animado mercadillo en la Place du Jeu de Val. La Gueuze, la cerveza de Bruselas, se elabora con el mismo cuidado con el que en Francia se elabora el champán. Larga fermentación en el barril y embotellamiento manual, seguido de envejecimiento en botella. El resultado es una bebida de exquisito gusto amargo, densa y con alta gradación alcohólica. La ciudad, con su espíritu orgullosamente burgués de fines de la Edad Media, ha ido encontrando en cada momento de su historia diferentes y felices soluciones al problema de la vivienda. Desde los refinados beguinage, monasterios laicos medievales, y las casas de los mercaderes, hasta las elegantes residencias modernistas de principios del siglo XX, y las miles de inteligentes soluciones urbanísticas de hoy, Bruselas aparece como una capital agradable de visitar y cómoda para vivir. El Art Nouveau, o modernismo, produjo en Bruselas algunas de sus máximas representaciones, entre ellas el Palacio Stocklet, proyecto del vienés Joseph Hoffmann, y los edificios diseñados por Víctor Horta, el genio nacional belga. En sus casas se pueden admirar elegantes ornamentos de hierro forjado, cristal y madera que imitan las formas florales más fantasiosas. El espíritu de Flandes, refinado y formal, alegre pero puntilloso, riguroso y emotivo, se manifiesta también en pequeños monumentos, como la famosa fuente del Manneken Pis.
En los días de fiesta, visten la estatua con uno de los muchos trajes confeccionados expresamente para ella, que se custodian en el Museo Municipal. Manifestación tradicional del espíritu popular es el Teatro de las Marionetas Thun, fundado en 1835, cuyo repertorio, especialmente adaptado a los niños, es apreciado también por los adultos por la elegancia de los textos, algunos de ellos realizados por famosos escritores. J'en pense ceci. Et vous, ma chère sœur, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, Meneke, qu'est-ce que vous venez de faire? C'est votre arrêt de mort que vous avez signé sur ma figure. La catedral gótica de Saint-Michel, de 110 metros de ancho y 27 de altura, es una de las maravillas de la Bélgica medieval. La fachada, estrecha y alta, está flanqueada por dos imponentes torres del siglo XV. Grandes cristaleras en el ábside y en la fachada aligeran la estructura e iluminan el interior. Del interior destacan el púlpito barroco y las cristaleras del siglo XVI. El edificio de reciente construcción situado al lado de la catedral ha resuelto con una audaz aproximación posmoderna el problema de su cercanía a la iglesia gótica. El Parque de Tervuren es una muestra de la ambición municipal de mantenerse a la cabeza de las capitales más verdes de Europa. El 15% de la superficie urbana está ocupada por parques, bosques y jardines. Muy populares son el Parque Real de Lecken y el Bosque de Soigne. En el Parque de Lecken se encuentra la Residencia Real, aunque sus dos edificios más interesantes son el Pabellón Chino y la Torre Japonesa. Los nombres de las calles del centro histórico, que se refieren a cuestiones gastronómicas, revelan otra característica de Bruselas y de Bélgica en general: la pasión por la buena cocina. Además de los platos de carne, pescado y caza, cocinados con meticuloso esmero, Bruselas ofrece auténticas especialidades en el campo de la pastelería. Al chocolate se le llama el oro negro de Bélgica por su exquisitez y también por su precio. Un paseo por las pastelerías o mejor por las boutiques de bombones puede deparar agradables sorpresas incluso a los consumados conocedores de las delicias internacionales. Otra tradición secular de Bruselas y de Brujas son los encajes de Flandes, máxima expresión de la artesanía local. A pocos kilómetros de Bruselas se extiende el campo de batalla de Waterloo,
que costó a Napoleón la pérdida de su imperio. Lo anuncia desde lejos un colosal león de yeso situado sobre un promontorio. En los alrededores de la ciudad se alza un palacio museo dedicado a la excolonia belga del Congo. Por toda la región están diseminados castillos. El de Beersel, rodeado de una fosa, posee una interesante planta elíptica y está dominado por dos torreones semicilíndricos. Uno de los castillos más fastuosos es el de Gaasbeek, fundado en el siglo XIII y sucesivamente ampliado y embellecido con la anexión de un palacio renacentista y de un jardín a la francesa con fuente en el centro. Bruselas es un mundo aparte, una metrópolis de dimensiones e importancia europeas. Para entender el contexto en el que se ha desarrollado, hay que sumergirse en el paisaje flamenco del norte de la ciudad, surcado por un denso sistema de canales que han asegurado a Flandes un puesto privilegiado en la economía del continente. En este mundo de agua y prados encontramos Brujas, corazón del rico y refinado mundo medieval flamenco, que conserva a la perfección su estructura urbana y su intenso ambiente cultural. Bruselas expresa el dinámico presente de Bélgica. Brujas representa la antigüedad y las raíces históricas. El magnífico campanario del mercado es el monumento simbólico de Brujas. De 83 metros de alto y coronado por una torrecilla de forma octogonal, sorprende por su preciosismo, habiendo sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Brujas, que se ha comparado a Venecia, tuvo un desarrollo muy similar al de la ciudad de los canales. Para ambas, el agua fue un elemento fundamental, tanto para la defensa como para las comunicaciones. La ciudad parece detenida en el tiempo. Cuando los aluviones de arena aislaron los canales, que habían sido la fuente de su riqueza, empezó su rápida decadencia como centro comercial para beneficio de Amberes primero y de Ámsterdam después. Pero la ciudad se conservó intacta y la riqueza acumulada en los siglos precedentes le permitió continuar embelleciéndose. Sus canales, sus estrechas calles y sus jardines son lugares de gran encanto, paseos ideales para los turistas enamorados. El Beguinage de Brujas, fundado en el siglo XIII, acogía a mujeres solas que querían vivir en una comunidad religiosa sin tener que someterse a todas las restricciones de los conventos. Hoy alberga una comunidad de monjas benedictinas. Las estancias, agrupadas alrededor de un gran jardín central, estaban concebidas para ofrecer un justo equilibrio entre intimidad y vida comunitaria. Los flamencos hicieron una importante contribución a la historia de la pintura, sobre todo en cuanto al color, cálido y estridente, quizá por contraste con los cielos grises del país. Además, fue justo aquí donde se desarrolló la técnica de la pintura al óleo. De este modo, también en el plano del arte, además de en el comercial y financiero, Flandes fue la gran rival de Italia en el siglo XV.
La iglesia gótica de Nuestra Señora se edificó en el curso de 3 siglos. La altísima torre, caracterizada por poderosos contrafuertes, no se completó hasta mediados del siglo XVI. En su interior se han conservado muchas obras de arte, entre las que destaca el grupo marmóreo de la Virgen con el Niño, obra de Miguel Ángel. Después de la iglesia de Nuestra Señora, visitamos el rico Groningen Museum. Recorriendo Dover y Wall Street, llegamos a la Plaza del Mercado y luego al Burg, en el que se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de la Santa Sangre. El Groningen Museum alberga grandes obras de arte de la pintura flamenca. Entre los cuadros más famosos se puede admirar la llamada Virgen del Canónico Van der Paele, que representa a la Virgen con los santos, y el Donador, mágica obra del siglo XV de Jan van Eyck. San Lucas pintando a la Virgen es obra de Roger van der Weyden. Maravilla especialmente la detallada representación realista del paisaje, característica de la pintura flamenca. Hugo van der Goes pintó esta conmovedora muerte de la Virgen. Finalmente, el tríptico Morel de Hans Memling representa a San Cristóbal con niños y santos, siendo una de las obras capitales del siglo XV flamenco. A fines del siglo XIX, el destino de Brujas parecía escrito. Una espléndida decadencia, fascinante por el fulgor del pasado. La ciudad ha despertado finalmente de ese sueño. Sus tesoros urbanísticos y artísticos, perfectamente conservados, son hoy factores de estímulo y de crecimiento, no solo intelectual, sino también espiritual y económico. Detrás de esta fachada de ladrillos, perfectamente integrada con las adyacentes, se encierra uno de los hoteles más prestigiosos de Brujas, cuyas cantinas, transformadas en museo, incorporaron parte de las antiguas murallas de la ciudad. El Burg es, junto al Markt, la plaza más bonita de la ciudad. Está delimitada por maravillosos edificios históricos, entre ellos el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santísima Sangre. En el Ayuntamiento se puede admirar la Sala Gótica, cuya bóveda, ricamente decorada y tallada, se remonta a principios del siglo XV. En el interior del Palacio de Justicia destaca la monumental chimenea de mármol negro, flanqueada por 2 estatuas de reyes en madera, por un bajorrelieve de alabastro y por retratos de mercaderes y burgueses de la ciudad. La valiosa reliquia de la Santísima Sangre ocupa el centro de la gran procesión que se celebra todos los años en mayo durante la fiesta de la Ascensión. La urna que la contiene, preciosa obra de orfebrería, se conserva en el museo anexo a la Basílica de la Santísima Sangre. La afinidad entre los canales de Ámsterdam y los de Brujas y entre la arquitectura holandesa y la flamenca no son casuales. En el siglo XVI los Países Bajos comprendían tanto Holanda como Bélgica y anteriormente ambos territorios formaban parte del Ducado de Borgoña. La división tuvo lugar en 1579 según criterios religiosos. Las provincias del norte, la futura Holanda, eligieron la reforma protestante, mientras que las del sur, la futura Bélgica, se mantuvieron católicas.
Todo el centro histórico de Brujas ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La perfecta conservación de los monumentos y del sistema de canales convierte la ciudad en un importante destino turístico. La luz dorada del atardecer envuelve a Brujas en una aura de romanticismo. Agujas y campanarios, límpidos canales y puentes de piedra contribuyen a crear un ambiente de ensueño. A pocos kilómetros de distancia, la dinámica Bruselas, cada vez más proyectada hacia la Europa futura, parece pertenecer a otro mundo. Pero ambas ciudades contribuyen, con la riqueza del arte y la complejidad de la historia, a marcar el ritmo de los distintos tiempos y modos de vida de la futura Unión Europea. Bruselas renovó radicalmente su aspecto e inauguró su nuevo estatus de capital con la construcción de imponentes edificios. El centro histórico, de forma pentagonal, está delimitado por grandes bulevares. La parte alta comprende el parque y el Mont des Arts, con sus excelentes museos. En la parte baja se extiende el barrio de las Magols. Visitamos el Hotel de Ville, el Ayuntamiento de Bruselas, que es el principal monumento medieval de Bélgica y una gran obra de arte del gótico flamenco. Después de la Grand Plage, llegamos a la imponente catedral. Le Magol es el barrio más típico de la ciudad y conserva antiguas calles y pequeñas plazas animadas con pintorescos mercadillos. En la Place du Grand Sablon, centro de la artesanía, se celebra todos los fines de semana un famoso mercado donde se pueden hacer valiosos Grand de Saint-Michel, construida entre los siglos XIII y XV, que es sede de las ceremonias oficiales. El Palacio de Justicia, que destaca con su cúpula de 118 metros de alto, refleja con sus grandes dimensiones el poder y la riqueza de la nueva Bruselas del siglo XIX. Con el mismo espíritu se realizó el Arco de Triunfo, que recuerda el primer cincuentenario de la independencia del país. Desde el Palacio de Justicia recorremos la amplia Rue de la Régence, en la que se alza la iglesia de Notre-Dame au Sablon. Nos dirigimos luego hacia los museos de arte antiguo. El Atomium, presidiendo la ciudad de Bruselas, es sin duda el símbolo de la capital de Bélgica y del centro político de la Unión Europea. El monumento, que representa una molécula de hierro aumentada millones de veces, está compuesto por 9 esferas de acero de 18 metros de diámetro, conectadas por enormes tubos. Realizado para la Exposición Universal de 1958, se ha convertido, con el correr del tiempo, en sinónimo de unión y de interdependencia entre los pueblos. En el siglo XIX, antiguo y moderno, y la Place Royale. A los lados de la romántica Place du Petit Sablon se alinean 48 columnas decoradas con estatuas de bronce que representan las antiguas corporaciones de Bruselas. En la plaza se alza la iglesia de Notre-Dame de Victoire sur Sablon, elegante iglesia gótica de principios del siglo XV.
Su interior de 5 naves está iluminado con bellísimas cristaleras modernas que filtran mágicamente la luz.